Hola, mi nombre es Natalia Ravelo, profesora del taller de técnicas mixtas en el Centro Cultural de la Reina. En esta cápsula, en un vidrio, enseñaré una pátina y un craquelado de contraste, estilo rústico, con la cual realicé este frasco navideño. Lo primero que haremos es con un wipe con alcohol limpiar muy bien nuestro vidrio y secar con una toalla absorbente. Tomo con una esponja, bañé al agua y hago con golpecitos una base para crear porosidad. Y seco. Yo tengo un avance porque esta parte tiene que estar muy, muy seca. Tomo una cinta de enmascarar y divido el vidrio. Así. Cargo una brocha con látex marfil. Saco el exceso. Y pinto la parte superior, siempre para un mismo lado. Seco. Una vez seco, con cuidadito, saco la cinta. Con la misma cinta protejo el marfil. De esta manera. Cargo la brocha con oro acrílico y pinto la parte de abajo, de la misma forma que lo anterior. Seco. Retiro con cuidadito la cinta. Con la cinta ahora protejo la parte dorada. Así. Marfil, oro. Cargo la brocha con látex rojo, estiro, saco exceso y pinto en forma suave de extremo a extremo. Seco. Repito el paso anterior, ahora con látex verde. Tomo, retiro, y suavemente lo mismo, de extremo a extremo.
seco. Retiro la cinta. Protejo con la cinta nuevamente lo que tengo pintado. Suavecito, así. Y el oro queda libre. Tomo con esponja abundante con la fría y con toquecitos pongo encima del oro. Así queda. Tomo con una esponja abundante látex marfil y paso donde tengo la cola fría con toquecitos también, sin volver a pasar por encima de lo ya puesto. Así. Con calor empiezo a secar. Y empieza a craquelar. Sigo aplicando calor fuerte. Dejo enfriar muy bien el vidrio y retiro la cinta. Tomo un poco de glitter, ese que usan los niños en el colegio, y paso para un solo lado para dar un destello dorado. Seco. Ya tengo mi pátina y mi craquelado de contraste seco. Tomo un poco de barniz al agua, una capa fina, y paso suavemente. De una servilleta recorto una flor, le saco las capas traseras y pego. Tomo un pedazo de bolsa de nylon, la pongo encima y del centro hacia afuera, cargo. Con aire tibio comienzo a retirar el plástico y seco. Con un pincel con un poquito de glitter marco el centro de la flor y seco. Y así queda terminado. Espero que les haya gustado. Chao.